Hola amigos, y te lo cuento ya. En la tarde de hoy les tenemos a Sergio Andrés Bula Luque, más conocido como Checho Bula. Muy buenas tardes, Checho. Bienvenido a Te lo cuento ya. Buenas tardes, Janet. Contento de estar en este prestigioso programa, en esta prestigiosa franja, como es Te lo cuento ya. Emocionado de venir a presentarles mi nuevo trabajo musical. Y bueno, agradecido contigo, mujer hermosa, por abrirnos las puertas de tu corazón y de tu proyecto. Bueno, a tu corta edad, bueno, puedes estar satisfecho porque has participado en muchas cosas, no solamente como cantante, sino has actuado en televisión en una serie muy chévere, divertida, y hacer humor es muy difícil. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, una experiencia muy bonita, una experiencia que me permitió escalar un poco más en mi carrera artística. Estuvimos en el proyecto de El Confesionario, que lleva 2 temporadas con el canal Telecaribe. Una experiencia que me permitió crecer como persona, como artista, porque si bien sabes, soy actor natural, no soy formado. Me ayudó a tener mucha confianza en mí, me hizo crecer de esa forma. Y la otra experiencia, que fue la del hermano menor, también que transformó mi vida, que me hizo reafirmar mi propósito como tal. Y por ella y por todas estas experiencias, ahora estamos aquí con esta nueva etapa. Bueno, muy contento por todo eso que hemos vivido, sí, la verdad. Bueno, me parece genial porque por esta nominación que tuvo el canal Telecaribe con el hermano menor, qué chévere, qué bueno. Ya somos ganadores con esta nominación. Claro. El hermano menor es un producto hermoso, diferente, que sacó el canal regional, y bueno, tenemos la confianza de que obtendrá un lugar maravilloso en estas nominaciones como lo son los premios India Catalina. Bueno, ya hablando más de tu experiencia musical, esta es la segunda canción que sacas. La primera fue Cuando llegue el viernes, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Y cómo te fue con esa primera canción? Bueno, con la primera canción de pronto estábamos un poquito más jóvenes, pero también hubo una acogida muy buena, gracias a Dios. Las veces que he lanzado mi música ha gustado. Aquella le hice un trabajo promocional un poco más reducido en mi ciudad y en pueblos del Cesar y de La Guajira. Y a esta nueva canción ha tenido una acogida, como te decía, en Valledupar, corregimientos cercanos, en Santa Marta, donde nos envían videos, donde nos envían fotos, carros con microperforados, y aquí en Barranquilla también. Y precisamente estamos visitando todos los medios importantes como el tuyo para darlos a conocer esta nueva canción y pues ampliar mucho más ese círculo a donde está llegando este nuevo trabajo. Contento también por eso, ha sido maravilloso, y bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad enorme y por esta gran bendición. Qué chévere que seas compositor de tus propias canciones, eso me parece muy interesante. ¿Qué te sirve de inspiración? Tal vez tienes alguna musa que ya te ha hecho crear estas canciones. Bueno, por lo general sí es una musa. Por lo general las canciones, la mayoría de las canciones que he hecho, las han inspirado historias mías. También he hecho un par de historias para amigos. Pero básicamente con esta nueva canción, lo que quisimos encontrar fue dejar un mensaje bonito, un mensaje donde halagáramos a la mujer, donde halagáramos su belleza, no solo física, sino interna, sus cualidades. Y le estamos apostando por esta vía a nuestros trabajos musicales. Así pretendemos hacer muchas más canciones, pues porque primeramente nos ha dado resultado. Y también pues llevamos un mensaje bonito, que es lo que debemos hacer los artistas, no solo vallenato, los artistas de manera general, de dejar un mensaje con nuestra música, embajadores de mensajes de paz. Bueno, qué chévere que chicos de la edad tuya estén apostándole también al romanticismo, porque ahora se ve mucha denigración a la mujer. Y qué bonito, el vallenato siempre se ha caracterizado por hacer poesías como canción. Háblanos de ese video, ¿cómo fue la grabación del video? Ah, bueno, muy contento también y agradecido con los profesionales que participaron en el videoclip. Las locaciones fueron aquí en Barranquilla y en Puerto Colombia. Básicamente es la historia de un pintor que tiene una musa inconclusa, pero que dentro del video logra visualizarla completamente y logra mostrarle su obra. Finalizando el video se da cuenta que está viviendo un sueño.
básicamente, y tiene entonces mucha relación con esta canción que venimos trabajando, que se llama Te Estoy Soñando. Ah, bueno, qué chévere. ¿Y la musa de Te Estoy Soñando ahora es dueña de tu corazón o fue del pasado? son historias del pasado, sí. Sí, ya sea. Yo pienso que de pronto está en el presente, pero él no quiere romper los corazones de todas estas chicas que están escuchando. No, la musa de mi corazón son esas, exactamente, todas mis seguidoras, todas las mujeres que se merecen lo mejor del mundo. Esto es una canción universal, dedicable para todas ustedes, y aprovechando que estamos en este mes tan importante, pues también se las queremos dejar a ustedes. Bueno, nos recuerdas tus redes sociales y después nos cantas esa hermosa canción. Ok, mis redes sociales me pueden conseguir como Checho Bula en Instagram y de igual forma en Facebook. Las de mi manager Osman Hinojosa, así las pueden conseguir. Osman Hinojosa, por ahí estamos en contacto también para las presentaciones y todo eso. Y en el canal de YouTube, como Checho Bula, y van a encontrar todo el contenido de nuestras presentaciones en vivo, de nuestros covers, de nuestro videoclip. También hay, aparte de lo que hemos hecho en la televisión, tenemos un canal de YouTube un poco surtido, entonces por ahí también podemos vernos. Uy, pero qué chévere. Bueno, pero ahora no les voy a hacer esperar más. Cántanos esa hermosa canción. Ay, yo no quiero que por mi culpa tú te alejes de mí, me afecta que por tener mala cabeza tú te alejes de mí. De mí, me duele pensar que alguien más esté ahí, luchando por lo que creo merezco yo. Por eso fue que no dudé y me atreví a decirte lo linda que te hizo mi Dios. Te estoy soñando y tienes una magia que me está gustando, y el cuadro no me aguanto, por eso es que te dedico esta canción. Te queda bello todo lo que te pones con tu cabello, a tus pies el mundo parece pequeño, agradece al cielo por lo que te dio hoy. Sé que es algo raro y todos dicen que estoy loco, y si estoy muy loco me lleva al manicomio. Te estoy soñando y tienes una magia que me está gustando, yo mucho lo siento pero ya no aguanto, por eso es que te dedico esta canción. Pa' ti, bebé, pa' ti. ¡Muah! Bueno, ya saben, todos estamos enamoradas de Checho con esta canción tan hermosa. Bueno, les hablo Janet Ferreira, siempre con los mejores artistas aquí en Te Lo Cuento Ya.